Muchas veces nos ocurre que escuchamos que alguien dice, a mí me gusta la misa de tal sacerdote, o qué hermosa misa que se da en aquella parroquia. El padre Willington José de Castro, de la arquidiócesis de Campo Grande en Brasil, explica por qué estos pensamientos nos alejan del verdadero sentido de la Santa Misa. El padre Willington José de Castro volvió a compartir un post de Facebook en la que explica por qué la misa no es fea o bella, es la renovación del único y perfecto sacrificio del Redentor. Con eso nos basta. El padre comienza diciendo, Padre, qué hermosa misa la de hoy. Esta frase me molesta, confieso, ella puede significar un simple romanticismo, o que un sacerdote agrade más que otros, o que solo tiene valor si la gente se siente tocada, o incluso si estoy de acuerdo con la predicación del sacerdote, si me gustan las canciones o la voz de aquel cantante, si la decoración está de mi agrado, si la casulla, los ornamentos del sacerdote eran hermosos. Por supuesto, ni siquiera me atrevería a estar en desacuerdo con que en muchas celebraciones nos podemos sentir molestos si el sonido no es bueno, si el banco no es cómodo, si el lector proclamó mal las lecturas, si el celebrante hizo una homilía larga, agotadora, ideológica, politizada, etc. Eso es verdad. Luego agrega una explicación muy importante. Sin embargo, no olvidemos que el protagonista de la Sagrada Liturgia es Jesús, quien ofrece al Padre el don precioso de sí mismo. No es la comunidad la que está en el centro de la misa, la acción principal no está siendo realizada ni por el sacerdote ni por la asamblea, sino por nuestro Señor Jesucristo. Para participar activamente en la misa, los fieles deben ser motivados a presenciar lo que pasa en el altar y no inventar mil cosas diferentes que terminen desviando el foco de toda la acción litúrgica de la Santa Cruz. Y que los ministros ordenados sigan con amor, celo y obediencia las normas litúrgicas. La misa no es fea o bella, es la renovación del único perfecto sacrificio redentor. Con eso nos basta siempre. Alabado sea Jesucristo.